Bastante me arruinaste la vida. ¿Es ella? Sí. ¿Es su voz? Sí, es inconfundible, es la voz de mi mamá. ¿No te preocupa que haya desaparecido así? No, no, porque ella le hizo mil veces esto. ¿Ah, sí? Sí, ¿mil veces? Sí, sí. Yo ya estoy curtida. Yo no puedo creer cómo esa piba me sigue mintiendo así. ¿Y qué carajo esconde detrás de tanta mentira? ¡Sorpresa! Yo estoy súper feliz de estar acá en el barrio. Ay, ustedes son como mi familia. ¡Feliz cumple! Me hiciste el regalo del día, Mati. ¡Qué gusto tenerte acá! Tengo muchas ganas de verte. Me gusta tanto estar con vos. Mirá lo que es este campus espectacular en Londres para que Mati vaya de viaje de estudio. ¿Desde qué me estás hablando? ¿Te gusta? No importa que me guste a mí, sino que le guste a Mati. ¿Vas a comprometerte con el castigo? Voy a cumplir con la penitencia. Sí. Padre, ¿cómo le va? Disculpe, lo que pasa es que me pareció raro no verlo en el cumpleaños y bueno, le quise traer estas cosas porque está todo muy rico. Andate, Lola. Salí de acá, Lola, por el amor de Dios. ¡Andate! ¿Vos por qué estás haciendo esto? Digo, detrás de todo esto hay algo, no puede no haber nada. Pero además de ser un sacerdote, soy un ser humano. Tengo tentaciones. Y la única manera que tengo de purgar esas tentaciones es doblegar el esfuerzo del cuerpo. ¿Y con quién son esas tentaciones? Es todo lo que te puedo decir. ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasa? No, que hace un montón que no venís por el comedor y dijimos, ¿qué le pasa? Sí, no, pasa que... Sí. ¿Puedes entrar, sí, ya va. Se ofreció para trabajar como voluntaria en el comedor. Vino una sola vez. Raro, todo muy raro. ¿Por qué no estás yendo al comedor? ¿Podés confiar en mí? Él no me deja. ¿Tu marido? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ah, Sergio. Menos mal que tenerlo. Disculpa, ¿eh? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Mucho gusto, hola, mi amor. Yo los dejo que me voy a cocinar. Ahora te veo como de mal humor. No. Pese que te cayó como el orto que tu hermana y Bruno se reconcilien, ¿no? ¿Sabés lo que hago con los que me joden como vos? Los vuelo de un plumazo, así que no me jodas porque vas a ser la próxima, ¿escuchaste? Él nunca supo nada. Yo te lo vendí. Él no tiene nada que ver. Me da un poco de paz saber que vos no hiciste eso. Pero Lautaro, no quiere decir que las cosas estén bien entre nosotros. Amor. Necesito un poco de aire. Voy a salir a caminar, sí. Si viene mi mujer y pregunta. Hola, Rogelio. ¿Cómo va? Padre, ¿cómo anda? Bien. ¿Pica algo? No, no, gracias. Te quería encargar unos materiales para la pareja nueva que se mudó al barrio, que se les rompió el techo. Vivi, ya me adelanto algo, ¿eh? Sí. Pero siéntese, vamos a comer algo. No, 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 estoy apurado. Te dejo la lista de los materiales. A ver. Yo personalmente me encargo de esto. Olvídese. Bien, padre, yo le pido algo y da vueltas tremendamente. Y usted le pide y enseguida lo tiene. Lo que pasa es que acá el señor es muy operativo. Me dice, necesito esto, 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 y yo se lo consigo. Usted da muchas vueltas, mi reina, déjemelo pensar, a ver mañana, no sé qué no, te no, parece. Vos no me escuchás, ¿ves? Vos no me escuchás. ¿Escuchás? Bueno, ahora lo importante es conseguir los materiales para esta pareja, porque si llega a llover se les inunda toda la casa. Yo personalmente estoy en esto. Olvídese, olvídese. El marido de esa piba... A mí no me gusta nada, padre. A mí tampoco, Vivi. Me estoy encargando de eso. No quiero ser prejuicioso, pero tampoco me gusta a mí. Y hay que estar atento. Hay que estar atento. ¿No quiere comer algo? No, no, gracias. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro, un cevichito? Padre, le armamos algo acá rapidito. No, no, porque si como ahora después no puedo arrancar, me cuesta, así que... Bueno, por lo menos le ofrecí. Bueno. ¿No? Gracias, sí. Nos vemos. Qué raro que está el padre, ¿no? Le convenía pegarse unos latigazos en la espalda. Lava la culpa lo mismo y de paso no se cagaba de hambre. Hoy vino tu germu. Me hice bien el boludito, como me pediste. Che, sí. Vino mansito y no pedí disculpa. Bueno, me alegro, che. Che, Pochito, escuchame una cosa. Ya que te tengo acá. Cuando vos caíste en cana, ¿qué pasó con el pibe ese? Nah, lo habrán dado en adopción, supongo. Lo habrán llevado a un orfanato. ¿Te agarró la culpa? No me agarró culpa. Lo que quiero saber es que si mi germu lo quiere encontrar, ¿podría? No, ese pibe no aparece más ni en pedo, olvídate. Además, yo no mandé a nadie en cana, ¿eh? Nadie supo de dónde había salido. Era un NN. Dale, Pochito. Era lo que quería escuchar. Abrazo. Chao, Lauta. Nos vemos.
cerrá bien los ojitos. ¿Pero qué? Decime, ¿me voy a caer? No te vas a caer si yo te estoy guiando. No sé. Pero dale, decime, pero mira, Pancha. Mira, seguí, seguí, seguí. Es una sorpresa que te he preparado. A ver, dale. Mira, ¿preparado, no? Dale. ¡Tarán! ¡No! ¡Panqueque! ¿Pero qué le estás haciendo competencia a Rita? Yo sabía que vos venías de la escuela. ¿Cuántas hiciste? ¿Como 20? Sí. No, me voy a comer todos, ¿eh? Sí. Escúchame, ponete mucho dulce de leche, ¿no? Vos te lo mereces. Obvio. Todo, Mati, mira. No, pero entre la torta de Rita y esto que me quieren hacer engordar. Que vos te mereces todo. Sos tan bueno, sos tan lindo. ¿Estás bien, Pancha? Sí, pasa que uno ahora se da cuenta que la vida se le escapa entre los dedos como el agua, ¿no? Y pero parece que me voy a morir. ¿De verdad estás bien? Sí, estoy bien. Francisca está perfecta. Y me imagino que no va a arruinar este momento tan único y especial, ¿no, Francisca? No, doñita, ¿qué voy a arruinar yo? Por favor, pasa que lo voy a extrañar tanto. Francisca. Sí. Gracias. ¿Qué le pasa a Francisca, mamá? Es una dramática, es increíble. Por Dios. No le pasa nada malo, mi amor. En realidad yo tengo una gran noticia para darte. ¿Sí? ¿Cuál? Pensé que era una mala noticia por la cara de ella. Sí, pero no es una mala noticia. Estaba esperando a que esté tu padre, pero como está en una cirugía, realmente no sabemos a qué hora va a volver. Así que... ¿Cuál es? Te vas a Londres. ¿A Londres? ¡Sí! ¡A Londres! ¿No es espectacular? Pero no sabía que estábamos organizando un viaje. No es un viaje familiar. Es un viaje para vos. Un intercambio estudiantil. Vas a perfeccionar tu inglés. Vas a poder viajar por Europa. Vas a poder hacer lo que quieras. Primero son un par de meses y después quizás un tiempo más. Depende cómo te sientas. ¿No es increíble? ¿Y quién le dijo que yo quería ir a Europa? Bueno, lo hablamos mil veces. Mil veces dijimos que vos tenías ganas de ir a un viaje estudiantil, hacer un intercambio escolar. Sí, lo habremos hablado en algún momento, pero ahora no. Cancelalo, mamá. No voy a ir. Ay, mi amor, por favor, es una oportunidad espectacular. ¿Cómo cancelalo? No importa, cancelalo, en serio, no tengo ganas de ir, ¿eh? Mira, mi amor, como que me llamo Renata Alvarado, que vos vas a hacer ese viaje. Porque si tu padre y yo consideramos que lo mejor para vos es que vayas a estudiar inglés y hagas un intercambio, en Londres lo vas a hacer, porque sos nuestro hijo y tenés 17 años. Que lo que pienso yo no importa, ¿no? No, porque estás pensando mal, claramente estás pensando mal. Es una oportunidad única, hijo. Oh, ¿quién mamá, pudiera mira, ir a Londres en este momento del mundo? Me la perderé. Qué lástima. Tenés que aprovechar esto. Es algo que nosotros te damos con todo el amor y con mucho esfuerzo. ¿Qué te pensás, mamá? ¿Que yo soy boludo? Yo sé muy bien por qué quieren que me vaya ahora. Basta de controlarme la vida. Te lo digo en serio. Vos no me vas a controlar más la vida. Cancelá el viaje porque no pienso ir. ¿Ok? De verdad te lo digo, mamá. Nancy, ¿cómo andás? Vení que te traje una florcita. Para vos que tenés el culo más lindo de todo el barrio. ¡Pará! ¿A dónde te pensás que va? ¡Shh! ¡Mira qué linda teta que tenés! ¡Pará! ¡Pará, vení acá! ¿Dónde te pensás que te va? ¡Vení acá! Soltame. ¡Que no te Nancy, soltale, salí acá, hijo de puta, andate! ¿Y qué te pasa? ¿Qué te cuidan los pitos ahora? Vos estás linda, nena, Pegate el estirón. Lindas tetas tenés también. ¡Qué asco que me voy a rascar acá, dale! Dejá de jodernos, loco, andate. Andate, Malena. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasa? Nada, no quiero que... No necesito que me defiendan ni de Jonathan ni de nadie. Yo estoy bien, esposo. Podés confiar en mí. Podés contar conmigo. ¿Qué te pasa? Pero es que no quiero que Jonathan lastime a nadie más. En serio, andate. De verdad, te estoy hablando. ¿Qué estás hablando? No es tu culpa esto. Calmate, calmate. No puedo más, mal, en serio. Calmate un poco, escúchame. No te vas a tocar un pelo más ni a una ni a ninguna de las mujeres. ¿Me escuchaste? Sí. Vení para acá. ¿No volviste a hablar con Francisca? Estoy out de las relaciones tóxicas, Lucy. Te hizo una escena de celos, Emanuel. Nada más. Y si vos no te parabas de babosear con esa mujer. Vamos, por favor, Lu. Mira, yo prefiero dejar las cosas como están. Además, nunca sabes cómo puede reaccionar una mujer celosa. Tira las cartas. Tírate las cartas y fíjate a ver si te dice si van a estar juntos o no. Mi destino lo decido yo, Lucía. Ay, sí, porque te va bárbaro. Perdiste a tu hijo por segunda vez y ahora vas a perder a una mujer que te gusta, hermosa, trabajadora, que es buena persona. Dale, Manuel, pensalo. Bueno, acá le dejo los cafecitos. Ahí tienen cucharita por si necesitan. Ah, sí. Escúchame, de ahí cóbrate lo de la semana pasada, ¿vale? Dale, listo, Lucía. Gracias. Emanuel, dale. ¿A qué hora te dijo que venía el pibe este? Ya tendría que estar acá. Vamos a una buena venta, vas a ver. Confía. ¿Listo? ¿Ese sí? Sí, sí, sí. Bueno, dale, vamos. Dale. Ey, ¿lo viste? ¿Qué? Al tipo que estaba parado ahí recién.
No. ¿Lo viste? No, yo qué sé, no sé. La compran de Galeona, no vi, no sé. ¿Y estaba Tulio ahí? Sí, estaba Tulio, estaba el otro muerto, no sé cómo se llama. ¿Qué decís que está? ¿Qué estaba qué? ¿Que está vendiendo esa porquería otra vez? ¿No lo vas a decir? ¿Me estás hablando en serio? Me descarga de boludo a mí. Obvio. Ay, estaban acá, salieron ahí, se pararon en la puerta, me dieron a mí, se fueron para allá, loco, el pendejo este. Le dije 2 millones de veces, no hagas esas cosas acá en el bar, loco, ¿no lo entendés? Bueno, yo igual ya colgué los guantes con tu. Ah, muy bien, muy bien. Nos resignamos, no hacemos nada, quedamos de brazos cruzados así, como pero si nada. ¿Cuántas veces le hablamos? Le vamos a taladrar el cerebro todo el tiempo y va a seguir ahí porque le encanta estar ahí. No está bueno ni para él, no está bueno esa mierda, no está bueno que lo haga acá adentro. Ya lo sé, pero ¿te pensás que eso no lo sé? Yo lo quiero, es mi hermano. Claro. Pero ya está. Pero ya está, nos resignamos, quedamos brazos cruzados, no hacemos nada. ¿Te enojás conmigo? No, o sea, es la única manera que tenés. No estoy enojado con nadie. Es el café, hace 2 horas estás ahí, no pasa nada. No es vergüenza pedir. Es lindo pedir a veces. No tiene que pasar hambre, por favor. Prométamelo que no lo va a hacer otra vez. Está bien. Favorita. No. Sí. Qué grande. Está calentito. Sí, sí. Me pone muy contento, me pone muy contento. ¿Qué? ¿Por qué no me hicieron un bombachón? ¿Qué le pasa a esta juventud que toma vino? Ay, Chacho, no me haces un favor. Yo tengo que salir. No te quedas con Cris, porque no quiero que se quede solo. Dale, haz el favor. Tranquila, tranquila. Dale, gracias. Sí, chao. Es Lola, mi sobrina. No sabe lo madraza que es. No sabe lo que es con Crisito, que es el hijo, que es mi sobrino. No sé, sobrino, no sé. Yo ya la voy a conocer y le voy a hacer un mate cocido que a mí me hacían cuando era chiquito y que cuando lo pruebe se cae de. Iba a decir una mala palabra. Mirá que yo le dije que no diga nada, ¿eh? No hace una bien esta piba. Bueno, para un poco, ¿eh? No puede más de la culpa, entendelo un poco. Bueno, hace bien en sentirse culpable. Por algo será. Es fácil decirlo para vos, ¿no? Tiene miedo de que ese tipo le haga algo. A mí ya me lo hizo, así que. Escúchame. Imagínate que ella iba a atestiguar para ayudar a Gina, que quiere probar que Jonathan la quiso violar. Y ahora todo eso se fue a la mierda porque no va a hablar, porque se arrepintió, porque tiene miedo. Que haga lo que quiera, no me importa. A mí la vida ya me la arruinó. ¿Qué? ¿Se te arruinó? Se te pinchó un sueño, ni siquiera eso. ¿Ni siquiera eso? Antes por lo menos tenía una meta, algo a qué aspirar, y ahora. Y ahora estás todo el día tirado en esa cama, dando lástima. Cosa mía. No, cosa tuya no. Es cosa de todos también, porque te queremos ver bien. Tenés una banda de ejercicios para hacer, ¿hiciste alguno o no? ¿Y si no me motiva nada? Entonces no sé qué decirte, boludo, no sé. ¿Para qué los voy a hacer? Si por lo menos pudiese estar con vos, sería distinto por ahí. ¿Y qué pasaría si estuvieras conmigo? ¿Te levantarías? ¿Eh? Dale. A ver, dale, levántate. ¿Y cuando llegue qué? ¿Me vas a dar un beso? No sé, averigualo vos eso. ¿Qué me estás desafiando? Levántate, ¿no querías un incentivo? Acá lo tenés, dale, te estoy esperando. No, no, pará, no. No, sí, las muletas, no. Vale, no me jodas. Levantate, dale, levantate, dale. Dale. Dale que vos podés, dale. 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 Te estoy esperando, dale, vení. Dale. Mati, estoy ocupada, después te hablo. Chau. Dale, ¿no querías un beso? No se vale así. Sí se vale. Chao, Lola. Chao, Lola. Chao. Suerte. No te vayas. Quédate conmigo. No me dejes. Te necesito. Ve, me tiene que sacar lo que no va en la boca. Lo intento. Fíjese. Andate, Lola. ¿Qué le pasa? Salí de acá, Lola, por el amor de Dios. ¡Andate!
Rogelio. Epa, padre. ¿Cómo va? ¿Está bien usted? Sí. Bueno. ¿Conseguiste lo que te pedí? Cal, cemento, arena, ladrillo, ahí está todo. Impecable. Rapidísimo. Las urgencias no esperan. Bueno, voy a dar una mano con esto. No, no, ahí vienen un par de guachos que llamé. Me van a ayudar ellos. No, no, si yo las pedí y tengo dos manos para trabajar. ¿Están pesadas las bolsas? No hay problema. Bueno. Hola, Brunito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Me preparás media docena de medialunas, por favor? Media, grasa, manteca. No. Una docena, una. Sí. Una. Grasa, sí. Manteca. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Está sí, acá. Porque viste, Cristiano quiso comer las tostadas, así que le voy a dar un gustito. Lo quiero malcriar un poco, parece pobrecito, muy bien, mi amor. Está muy bien, está muy bien. Che, ¿sabés que lo acabo de ver al padre Lorenzo levantando unas bolsas de cemento re pesadas? ¿Qué pasa? Sí, parece que sigue con su penitencia, ¿no? Ah, no, pero me parece una locura que esté levantando eso sin una miga de pan en la panza, ¿no? Bueno, decidió eso. Va a exigir su cuerpo al máximo para evitar las tentaciones. ¿Tentaciones? Tentaciones. ¿Pero qué, vos decís que está enamorado de una mujer? No, yo no dije nada. ¡Ay, claro! No, claro, ahora que me decís eso totalmente, es eso. Es eso. ¿Qué cosa? Ay, pero ¿de quién será? ¡Qué intriga! ¿De quién estará enamorado? ¡Ay, me muero de intriga! Sí. ¿Un jugo multifruta que le gusta a Kristen es? Sí, sé cuál es, pero no lo tengo. Oh. Sí. Bueno, me voy al kiosco. Bueno. Bueno, espera que te pago, porque si no... Somos familia, pero tampoco... De algo hay que vivir. Ah, bueno, toma todo. Ya tengo de vuelta. ¿Todo? Sí, no, toma, toma, toma. No, dale, dale, dale. Tomá, con tomá. Todo lo que me has dado, por favor. Chao. Ay, te puedo. Sí, lo voy a matar. Sí. Creo que era roja. ¡Ey! ¡Quédate quieta! ¡Ey! ¡Salta! ¡Quédate quieta! ¡Si no querés que te caiga un tiro, quédate quieta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tulio estaba ahí, Tulio. ¿A dónde? Vio todo, Tulio. ¿A dónde está? Tulio estaba ahí. Cuando Jonathan me quiso violar, estaba ahí. No dijo nunca nada. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? Por esta mierda, sé. Estaba ahí, vio todo. Nunca dijo nada. No, sí. Dos años. Dos años me comí la cárcel. No. Dos. Vio todo, vio todo. Estaba ahí. Ella no es mi socia. Nunca fue dueña del local. Era una empleada que trabajaba acá, mi empleada. No, no lo puedo creer. Bueno, no era la empleada del año, pero hacía bien su trabajo. Pero, ¿qué pasó? Me fui a un viaje de negocios. Cuando volví, me di cuenta de que ella no había abierto el local en todo ese tiempo. Para, vos me estás diciendo que en todo este tiempo mi hermana no vino acá. Sí. Y además, cuando la despedí, se llevó un par de cosas del negocio. Pero quédate tranquila que no voy a hacer la denuncia. Ya demasiados problemas tengo. Bueno, gracias, porque me sirve un montón todo lo que me estás diciendo. Yo, ¿te puedo hacer una pregunta más? Sí, lo que quieras. A mi mamá, ¿vos la llegaste a conocer? Sí, venía seguido por acá, hasta que se fue a Europa y le perdimos el rastro. ¿A Europa? A Madrid, si no me falla la memoria. No me extraña que sea una mentira más de tu hermana. Sí, probablemente sea eso. Es que tu hermana no está bien. Mirá, se dejó estas pastillas acá. Yo no sabía que las tomaba. Es medicación psiquiátrica. Y la verdad que tengo miedo que no tenga más y cortar el tratamiento no es bueno. Yo le tuve demasiada paciencia a tu hermana, pero con esta última que me hizo, no aguanté más. Está bien. Bueno, muchas gracias.
Por acá, por acá. ¿Le gustó? Todo bien, ¿no? Sí. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo bien? No, ¿ves? Yo ahora miro esas tortillas así y me da como rechazo. Como que no puedo. Comí, sopé tanto pancito en el té que no me quedó lugar ni para untar. Me digo, ¡oh, me estalla! ¿Mi carro dónde está? Su carro está donde están los carros. ¿Ves? Quédese tranquila. Venga, ¿sí? Usted confía en mí, sí. Los pibes míos los están. Laburan conmigo ahí. Quédese tranquila. ¿Mamá? Deje, padre, están llegando los pibes. Me ayudan ellos. Ya terminamos, falta poco. No se lo ve bien, usted está cansado. ¿Pero cuántas veces me va a decir que no agarre las bolsas? Déjame trabajar tranquilo, Rogelio. Dale, papi, que cobra por hora el camión. Dale, dale, dale. Tulio, ¿a dónde carajo te metiste, loco? ¡Llamame, que necesito hablar con vos! ¡Llamame! Hijo de mierda, la puta madre. ¿Dónde carajo te metiste? ¡Lorenzo! No, Bruno. ¿Estás bien? No, Bruno, vos no. Vos no. ¿Qué pasa? No me merezco tu ayuda. No. No la merezco. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la cevichería? No, me da poca gente. ¿Te ayudo? Sí. Anita, quiero hablar contigo, nena. ¿De qué? ¿Qué pasó? Y pasa que tenés razón, nena. Como siempre tenés razón. ¿Pero en qué? No entiendo. Estuve pensando mucho, nena, y pienso que tenemos que encontrarle a nuestro hijo. Entiendo, sí, está. Yo estaba renegado antes porque, bueno, no quería escarbar algo con tanto dolor, pero yo también quiero saber qué pasó con mi hijo, negra. Pero si vos antes... Escúchame. Quiero saber dónde está nuestro hijo, negra. Hay algo truncado entre nosotros dos. Tenemos que hacernos cargo de eso, si no, eso siempre va a estar entre nosotros. Vos no te vayas a preocupar, mi amor. Yo le voy a encontrar, ¿sí? Voy a atender a ver quién es. Mati. Me escapé de casa. ¿Puedo quedarme acá? Lorenzo. No me ayudes, Bruno. No me ayudes. Para. Yo nunca te ayudé. Lorenzo, tranquilo. Vení, vení. Guarda el aire, vení. Vení. Incorporate, agárrate de mí. Agárrate de mí, tranquilo. Ahí está. Apóyate, apóyate. Ahí, ahí está. Cuidado, vení. Tranquilo que vas a estar bien. Vení, vení conmigo. ¡Qué rica que estaba la comida! ¿Vio? ¿Vio? Bueno, pero ahora me tiene que prometer que la próxima, un duchazo, ¿eh? Por favor. ¿Con agua caliente? Sí, por supuesto, con agua caliente, claro. Ay, ¿cómo se va a bañar con agua fría? Bueno, vaya, vaya, vaya. ¡Chao, tranquilo, amigo! ¿Qué haces, Cherito? Chacho. ¿Qué haces acá? No, porque fui a comprar unas cosas para comer. Caminame rápido. Ah, sí, 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 sí. No, che, ¿y qué? Pero no compré cosas, al pedo. Ay, comida hay. No, pero es que es para Cristian, ¿viste? Pero quiero mimar un poquito. Una factura. No, no, la factura con Cristian no va. No va, así te la digo. ¿Sabés qué va? Y va como piña. Bueno, escuché, el cañoncito con dulce de leche. No falla. Buenísimo, le compro. Esperá, Chacho, te quiero hacer una pregunta. La señora esa con la que vos estabas recién, la del gorrito. ¿Quién es? Es una pobre persona en situación de calle que la agarré, la vi, me dio. ¿Sabe qué estaba haciendo? Fijándose si encontraba algo para comer en el container ese que está cerca de la vía, ¿viste? Sí. Bueno, y me rompió el corazón, entonces me la traje. Y para que claro, coma algo rico, pobre. Sí, sí, no, no, terrible, terrible. Sí, entonces, bueno, nada. ¡Hola! Entonces, lo que hice fue darle de comer algo rico, sí, y está muy contento. No, muy ahora, bien, muy bien, muy una bien. Una persona qué puede, suerte, puede suerte. Comer basura. No, o sea, tanto. Puede. No, o sea, me voy, vamos, me voy, vamos. Yo voy a comprar los cañoncitos y después sí, nos vemos allá. Pero pues, comprar los cañoncitos. Sí, sí, está, sí, chao. Sí, sí. ¿Por qué me estás jodiendo, ella mía? ¿Eh? No, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Cómo que la va a meter a este pendejo acá en la casa así como sin nada? ¿Y qué tiene? Si pidió ayuda... Mira, ¿cómo vio qué tiene, Yamira? No le puede meter así como sin nada a este pendejo en nuestra casa, Yamira. O sea, que ya decidí. Ya decidí, no me vaya más a contradecir. Por favor, te estoy pidiendo. Yo
algo decido y Negrita, ahí vos me haces la contra. Yo no te estoy haciendo la contra, mi amor. Ay, entonces... Te estoy diciendo porque te quiero, mi amor. No le podemos meter a un pendejo así a la casa. ¿Entendés? Está bien, pero no le podemos meter así, Yamira. Bueno, ya está decidido. Ya le metí. Bueno, necesito que te vaya a traerme pan de hamburguesa, el grande. Jate, joder. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, carne molida. Yo me tengo que comprar jamón ahora y la... queso, huevo, porque ya sé con ¿y huevo. ¿Y qué más querés? Y papa, porque dejé mi cepillo de dientes en el baño. ¿Está bien? Súper bien, mi rey. Deja, está tu casa. Lo que quieras. Acomodate en mago ahí, saca tu mochila, todo. Y papa, voy a hacer papa frita. ¿Algo más? Nada, es salsa de tomate. Salsa de tomate. Dale, Negrita. Dale, anda. Pronto, ¿qué? Porque tengo que cocinar. ¿Qué queremos? Tengo jugo, agua, gaseosa no tengo porque en esta casa estamos... Agua está perfecta. ¿Sí? Muy bien, hay que tomar mucha agua porque... Bueno, siéntate. Permiso. Yo, Mati, lo que te quiero decir es que yo le tengo que llamar a tu mamá y a tu papá para decirle que vos estás acá. No, 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 no lo llames, que se joda. No, no, ¿cómo que se joda? ¿Cómo va a hablar así de tu papá? Bueno, a él no le importa lo que me pasa a mí. Entonces a mí no me importa lo que piense él. ¿Pero cómo no le va a importar? Claro que le importa si vos sos su hijo. No, no vaya a decir eso. No creo. Mira, Mati, yo tengo que avisarle a tu papá que vos estás acá porque vos estás bajo mi responsabilidad. Él tiene que saber dónde vos estás. Ok, ok, avísale. Pero yo no pienso hablar con él, ¿eh? Bueno, pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Si querés, mientras yo hablo con él por teléfono... Anda ya la pieza de nuevo, si querés usar tu celular, todo, yo le llamo, ¿sí? Bueno, gracias. Después vamos a comer algo, ¿sí? Hola, Rita. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Le llamo porque le quiero avisar que Mati está acá en casa. ¿Pero qué hace ahí de nuevo? Usted no se preocupe, doctor. Él está de lo más bien acá. Ok, ya mismo salgo para allá. Doctor, no lo tome mal, pero ¿qué tal si cambia de estrategia esta vez? ¿Estrategia? ¿Qué querés decir, Rita? Y que Mati está un poco enojado, le veo yo un poco dolido. Y lo que yo digo es por ahí, ¿qué le parece si le deja acá por un tiempo y hasta que se le pase, digo yo? Rita, ¿pero cómo va a quedarse ahí? No, pero él va a estar conmigo acá en mi casa. No, no, Renata no va a querer saber nada. Pero usted le puede convencer a la señora Renata, doctor, porque si le presionan yo creo que va a ser peor. Entiendo. Entiendo, pero no se puede escapar cada vez que tiene un problema. Mire, doctor, yo lo que le quiero decir es que él no quiere saber nada con volver. Y lo preferible es que esté acá en mi casa, que esté en cualquier otro lado. Imagínese si se va a otro lado y se nos pierde. Pero yo le voy a cuidar, con mi vida le voy a cuidar, doctor, le prometo. No, por favor, eso no hace falta ni que lo diga, Rita. Pero no sé, no sé. Sea bueno, doctor, sea bueno con Mati, hasta que se le pase por lo menos el enojo. Estos son enojos así de adolescente, enseguida que se le va a pasar. Igual, esto es como una opinión mía, muy del corazón, ¿verdad? Yo tampoco me voy a meter en lo que usted decía. Está bien, Rita, por algo debe querer quedarse ahí con vos. Gracias, doctor. ¿Me pasás un segundito con él, por favor? Disculpe, doctor, pero él me dijo que él no quería hablar con usted, que no quería saber nada, pero si usted insiste, yo le puedo traer si quiere. No, no, está bien, aprovecho para pensar. Rita... ¿Vos estás bien? Sí, estoy bien, doctor. Gracias por preguntar. Ok, ok. Cualquier cosa me llama así. Gracias. Chao. ¿Qué haces? Trampa, todo tranquilo, acá está. ¿Qué onda, loco? ¿Qué te pinta? ¿Qué pasa? Hacete la boluda, te sale bastante bien, ¿eh? No te entiendo, pedazo de gil. ¿Qué querés? Bueno, bueno, nada, que lo vimos al chetito, pobre, estaba... destrozado, no sabe cómo está el galán. ¿Está acá, Matías? Sí, no me escuchaste, lo acabo de decir. ¿Qué tengo que ver yo con esto? ¿Me puedes explicar? No sé. Lo que nos dijo es que te escuchó, ¿viste? Te escuchó decir que te querés chapar a Cristian de nuevo y estaba destrozado, no sabe cómo estaba, llorando, moqueaba, se le rompió el corazón en mil pedazos. ¿De dónde sacaron eso ustedes? No sé, hablalo con él. No, pará, loco, decime dónde sacaron eso, dale. No sé, buscalo, debe estar tumbado por ahí, llorando, un mar de lágrimas debe haber dejado. Este suerito es porque estaba muy deshidratado, padre. Gracias. ¿Y puede comer? No conviene. Con el suero va a estar bien. ¿Y se va a poner mejor? Sí, solamente le falta un poco de reposo, claro. Nada más. Estoy bien. Yo me voy a quedar ahora
para ver cómo usted evoluciona y controlar que todo esté bien. Lo que usted diga, doctor. Cualquier cosa, puede avisarme, me llamo, yo estoy, ¿eh? Lo que sea. Perfecto. Sí. Voy a buscarme un vasito de agua. Sí, hay agua ahí. Gracias. Sí. Escúchame, Lorenzo, yo me tengo que ir al bar, ¿sabes? Anda tranquilo, Bruno. Sí. Estoy bien, sí. Estoy bien. Mira, no te quiero cargar con algo más, pero te das cuenta que el límite es tu salud, ¿no? Que ya está. Sí. Valió la pena, por lo menos. ¿Valió la pena? Sí. Sí. Bueno, cualquier cosa estoy. Gracias, Bruno. Lo que necesites. Gracias. Dale, cuídate. Escuchame una cosa, déjame que te explique. Lo estaba ayudando porque no puede caminar, ¿me entendés? Yo no puedo hacer como si no pasara nada. Atendeme, dale, por favor, te lo pido. Escúchame, Matías no me contesta el teléfono. Quédate tranquila. Recién lo vi a Lautaro y estaba a las puteadas porque Rita lo llevó a Matías a dormir a la casa de ella. ¿Cómo que está en la casa de Rita? Sí. Me pasa que me mandé una con él, no puedo explicarle, no me contesta el teléfono, no sé qué hacer. Bueno, voy para la casa de Rita, ¿vale? Gracias por decirme, en serio. Te amo. Yo también te amo. Acá estás, mamá. Por fin te encontré. Ay, pero ¿quién sos? Tu hija. Ah, estás más alta. Sí, sí, creció un montón. ¿Qué haces acá? Estoy arreglando mi carrito. Mirá qué lindo. ¿No te gusta? Mirá. ¿Vos no te acordás que tenías que ir a la casa de la tía Elisa? Ah, ¿mm? Mi hermana de Catamarca. Eso, tu hermana de Catamarca, porque me llamó Nico para decirme que estaba muy preocupado porque vos le dijiste que ibas a ir y no fuiste. ¿Mi sobrino? Sí. Debe estar alto también, ¿no? Re alto, sí. Sí. Bueno, dale, vamos, vamos. Juntos. ¿A dónde vamos? A Catamarca, vení, dale. Pero vamos, pará. ¿Y el carrito qué hago? No, olvídate del carrito. Yo después te lo hago llevar, no te preocupes. Y aparte, ahora que te encontré, te voy a comprar un montón de cosas nuevas. No vas a necesitar nada. Mi vecina María, mi hermana Elisa, mi sí, sobrino Nico. Sí, ya me dijiste, mamá. Sí. Dale. Y vos sos Charo. ¿Charo? La que me echó de la casa. No, yo no te eché de la casa, vos te fuiste. Vamos. ¿Sos vos? No, vamos, vamos, no te eché. Sí, me echaste a la calle como un perro. Sos una bruja. Qué olor, mamá. Dale, dale, metete acá. Metete. A la terminal de micros, por favor. Correte. ¿Qué te pasa, guacho? Hijo de puta, pará, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Pará, soltame. Estuviste ahí cuando... ¿De qué hablaba? ¿Qué hizo violar, boludo? ¿No hiciste nada? ¿No la defendiste? Pará. Pendejo de mierda, te juro por el viejo que la vas a pagar. Te juro que la vas a pagar, pendejo. Pará. ¿Qué pasa, primo? ¿Se te escapó el hermano? ¿Ah? Ya no la agarras, vos. Me rompa las pelotas, Wilson. Oye, Bruno, yo soy buen causa. Siempre estoy ayudando a la gente del barrio. Incluso a tu hermano le dije que se meta en mi equipo. No quiso. ¡Me importa un carajo! A ti también te di la oportunidad para que crezcas, para que ganes tu billete. Tampoco has querido. Eso ya debe ser de familia, ¿no? Me rompa las pelotas, boludo. Puta, vas a terminar pobre, don, trabajando en ese bar de mierda, don. Ay, concha su madre, carajo. Dale. Vamos. Ahí está, mira. Mirá, qué lindo. El colectivo. Señor. Acá, tome. Ahí está. Bueno, vamos. Vamos a Catamarca, mami. Vamos a Catamarca. Dale, dale, dale. Dale, qué divertido, Catamarca. ¡Qué bueno! Vení. Vamos a buscar los asientos. Vení, subí. Dale. Ahí. Andate ahí. ¿Ahí? Sí, ahí. Así ves las vaquitas. Por eso te dejé al lado de la ventanilla. ¿Los chocolates? Sí, mamá, ahí te doy los chocolates. Mirá. Mirá qué lindo, podés ver todo el paisaje. A mí me gustan las vacas. Por eso, ¿viste? Te dejé al lado de la ventanilla. Toma, acá tenés los chocolates. Escucha, voy a ir a preguntarle al chofer a qué hora llegamos a la casa de la tía, ¿eh? Bueno. Quédate acá, comé todo. Comete todos los chocolates. Ahí vengo, ¿eh? Bueno. Comé, mami, ¿eh? Sí. Ahí vengo, ¿eh?
entonces? Sí, sí. Hablé con este tipo Aníbal, que es el dueño del local. Me dijo que nunca fue el socio de ella. Es más, la echó. ¿Y qué tomaba esto? ¿Tomaba pastillas? Sí. Sí, evidentemente no. Tomaba estas pastillas. Ayer. Encima no las está tomando más porque estaban ahí en un cajón del negocio. No. Perdón, mi amor. De verdad, perdóname. El quilombo que te armé, yo lo único que quería de verdad era que te reencuentres con ella. ¿Y vos qué ibas a saber? ¿Qué te ibas a imaginar? No, que pero igual, así. Igual. Te sumo un quilombo más a todos los que tenés. Perdón. Es mi responsabilidad, es mi hermana, me tengo que hacer cargo de lo que le pasa. ¿Deberíamos hablar con ella? ¿O no? No, porque yo quiero averiguar qué pasó con mi mamá. Sí. Y si hablamos con ella, seguramente se cierre y no me quiera decir nada. Yo quiero saber qué pasa con mi mamá. Sí, es verdad. Capaz que no sabemos cómo puede reaccionar. Sí, hay que actuar con cuidado. Igual, no sé, como nunca me imaginé que mi hermana podía llegar a hacer todo lo que está haciendo. Sí, decímelo a mí. Si es el quilombo que tengo con el pendejo de mierda este con Tulio. Sí, lo de Tulio no se puede creer, ¿no? Como estar ahí, no hacer nada por tu hermana. De verdad que no sé qué pensar. O sea, estar en ese momento, ver lo que le hacen a tu hermana y no hacer nada, y no, ni siquiera eso, no decir nada tampoco, de verdad no lo entiendo. Para mí, no quiero a nadie. ¿Qué eres, Aníbal? Te llamo porque te olvidaste los medicamentos en el local. Como pasó tu hermana, te los mandé por ella. Charo, ¿me escuchás? ¿A qué fue mi hermana? Bueno, eso no importa ahora. Por favor, Charo, no abandones el tratamiento. ¿Qué te metés? Yo sé que sos una buena persona. Me olvido de todo lo que te llevaste del local, pero por favor, toma tus pastillas. ¡Cállate! Tía. ¿Estás acá? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Sabés que justo estaba pensando en invitarte a tomar algo, a pasear? No, con la muleta, aparte. No, bueno, pero nos tomamos un taxi, obvio. Dale, así tomamos un poquito de aire, ¿no te parece? No, pero ¿y a dónde vamos a ir? A mi casa. O sea, a la casa de mi familia. A la de tu mamá, donde creció tu mamá. ¿No te gustaría conocerla? ¿La casa Cheta? Sí, ponele la casa Cheta. Donde se crió ella. ¿No te parece un planazo? Compramos cosas y hacemos un picnic ahí. ¿Eh? Dale. Bueno, dale, vamos. Sí. Voy a buscar tus cosas. ¿Tú buscas tu campera? Sí, la gris. Fíjate que tengo el celo ahí. ¡Ah, perfecto! ¿Se puede saber a dónde van ustedes? Vamos a pasear. ¿Qué? ¿Pasa algo? Hay algo que no me cierra. ¿Qué no te cierra? Tener que compartir el tiismo con mi sobrino favorito. ¿Vos te comiste un payaso? Bueno, vamos. No, pero es verdad. ¿Cuántas veces te dije? ¿Desde que naciste? Che, ¿vamos a pasear? ¿Cuántas veces te dije? Nunca. Bueno. Sí, para. No, nunca lo vas a compartir si te ama. Vamos, dale. Vos sabés que soy mi tío favorito. Eso, dale. Y vos mi tío favorito. ¿Vos te pensás que yo voy a estar de acuerdo con esta locura? Mi hijo se va de mi casa y se va a ese barrio de mierda. Está en la casa de Rita y está bien. ¡Ah, espectacular en la casa de Rita! ¡Es la villa, Sebastián! Y el marido de Rita es violento. Calmate, y vos lo sabés. Tomate esto y hablemoslo bien. Te lo pido por favor. Yo te pido por favor que agarres el auto y traigas a mi hijo a mi casa. No lo voy a presionar. No lo vas a presionar. Me importa un carajo que no lo quieras presionar. Mirá, quiero que traigas a mi hijo a mi casa. Si no le hubiera preguntado, esto no hubiera pasado. ¿Preguntarle qué? Lo de Londres. ¡Ay, lo de Londres! ¿Sí? Yo, por lo menos, hago algo. Reacciono. Yo quiero sacar a mi hijo de ese barrio. Lo hubiera consultado y esto no hubiera pasado. Por lo menos, intento que no se drogue en ese barrio con esa gente, con esos satánicos. Bueno, ¿vos yo estás estoy de acuerdo respetando con eso? Su decisión. Es eso, doñita, nada más. ¿Qué? Doñita, no se preocupe que está en la casa de Rita. Nadie mejor que Rita para cuidarlo. Mira, Francisca, antes que cuente hasta tres, ¿te vas de acá o te quedas sin trabajo? Renata, por favor. ¿Dos? Le ha faltado el uno, señor. ¡Te vas de acá, Francisca! ¡Te lo pido, por favor! Ella tiene razón. En lo de Rita, nuestro hijo está bien. ¿Sabes lo que te falta a vos? Trabajar en el patronato de los desamparados. ¡Eso te falta! ¿Qué haces, Lolita? ¿Qué tal tu día? Y no sé, ¿querés que te cuente? No, ¿qué pasó? ¿Querés un agua? No, está bien. ¿Y Cris? Y no, salió con Charo.
¿Con Charo salió? ¿A dónde fueron? Y no sé, yo me lo crucé cuando me dijeron que iban a pasear. Ahí está. ¿A dónde fueron, Chacho? Hacé memoria. Pensá, ¿te dijeron a dónde iban? Mira, hago memoria y me dijeron que iban a pasear. Nada más, eso me dijeron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No. Pará. ¿Qué pasa? Pará. Escúchame, Lolita. Me parece perfecto que salga a pasear con Charo. O sea, me parece que está bien. Está todo el tiempo encerrado en esa pieza. Le hace bien. Incluso, ¿sabes qué? Hasta me boludió. O sea, se lo veía bien de ánimo. ¿Qué sé yo? Me parece que está bien. Está bien, sí, y tenés razón. La verdad que soy yo que me preocupo como mamá y esas cosas. Pero está bien, que salgan y se divierten. Bueno, está bien. Escuchá, me estoy acordando. Charo me dijo que me iba a comprar unos cañoncitos dulce de leche y nunca me los trajo, pero seguramente se los está comprando a Crisito. Ahí está claro. Bien. Claro, ¿y vos no querés ir a comprar para vos? Sí, voy a comprar y traigo unas caras sucias también. ¿Me traes a mí? Ajá. Uh-huh. Bueno, dale. Chao, vengo. Bueno, a ver, mostrame, boludo, ¿cómo tenés? Nada, boludo. ¡Mostrame, boludo! ¿Qué onda? Mira cómo tenés la trompa. ¿Qué te pasó, boludo? ¿Quién te pegó? Nada. Julio, abrime, ya sé que estás acá. ¿Qué fue, tu hermano? Nada, que me va a pegar el gil de mierda ese. ¿Y entonces qué mierda quiere acá? Abrime o tira la puerta abajo, pendejo. Ya se está sintiendo mejor, ¿verdad? Sí, estoy mejor. Tengo bastante sueño, lo único. Es que le di algo para que se relaje, para que descanse. Usted ahora se tiene que reponer y nada más que eso, ¿ok? Ok. Bueno, me voy para la salita. Sí, doctor. Cualquier cosa, ustedes me llaman. Sí. Y usted no se preocupe absolutamente de nada. Descanse y nada más, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Cualquier cosa le aviso, ¿eh? Qué susto que nos hizo pegar, padre, ¿eh? Sí, pues yo estoy mejor, Noelia. ¿Por qué no te vas para tu casa? Yo estoy bien. Sí, yo me voy a ir a mi casa cuando lo vea mejor, cuando usted esté relajadito y pueda descansar. Ahí sí. Me voy a ir. Ya estoy mejor, en serio. Sí, mire. Sí, ahora le empezaron a aparecer los colores en la cara, porque antes era gris directamente. ¿Sabe qué? Cuando salga de esto, le voy a preparar un guisito que se va a chupar los dedos. Gracias. ¿Por qué, padre? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué? ¿Por qué querer irse? ¿Eh? Tenía que hacerlo, Noelia. Sea por lo que sea, descanse. Y que esté bien, padre. Mire que acá en el barrio lo necesitamos mucho, mucho, mucho. Ya no somos delincuentes, no. Venimos de abajo, la vida nos hizo más fuerte. Todos claro. Tenemos derecho en salir hacia adelante, jugar en primera, abogados. Si no fuera por ti, no hubiese descubierto mi sexto sentido. No hubiese recordado que casi me olvido de mí, por ti. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola, que yo soy de la uno. ¿Qué crees que golpea tanto vos? ¿Qué onda? ¿Dónde está mi hermano? Sí, yo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hace? Quédate allá afuera. ¿Qué te pasa vos? ¿Dónde se metió? Me cara de niñera a mí. No tengo ni idea dónde está tu hermano. Ya me acordé de todo. Me acordé de quién estaba mirando. ¿Lo recordás? ¿Sabés quién es? ¿Lo podés reconocer? Sí, fue Tulio. Gracias, Roxy, por estar acá conmigo. Yo siempre voy a estar con vos. Pará, Roxy, ¿qué haces? Pasa de todo con vos.
vecina encontró testigo de lo que pasó ese día. ¿Testigo de qué? ¿Están todos flasheando ustedes? ¿Testigo de qué? No, no están flasheando. Te estoy diciendo que encontró testigo, boludo. Si seguís jodiendo, te va a meter en cana. Te fui a buscar galpón, loco. ¿Qué me estás tomando de lógico a mí? Pará, Jonah, ¿qué te pasa, boludo? Dime, ¿qué mierda te pasa? ¿De qué te escondés? ¿Te vas a poner a defender a ella? No te pinto el ruchi conmigo, amigo. Porque te agarro y te corto todo, ¿sabes? A vos y a toda tu familia. Está piola la casa, ¿eh? ¿Viste? Sí. Me da mucha lástima que la hayan rajado, digo, con todo lo que le estaba pasando. No, Cris, pero a tu mamá no la echaron, ¿eh? Ella siempre me dijo eso. O sea, que tu mamá es tan orgullosa. ¡Ay, por Dios! ¿Me pueden explicar dónde estaban? Yo quería conocer la casa donde vos creciste y que pudo haber sido mía también. ¿Vos te volviste loco, Cristian? ¿Qué te pasa? ¿Qué decís? A lo mejor solo pensaste en vos. No es fácil creer en Dios después de lo que me pasó. Perder la fe en Dios es perder la fe en vos mismo también. Sí, en las personas. Capaz que lo que te pasa es que estás enojado, tenés furia, tenés ira. Necesitas descargarte. Ah, ya fue, padre, déjelo así. Es la que me tocó, está todo bien. No está todo bien. No, porque si vos te guardás ese resentimiento, esa furia, ese odio, tarde o temprano te vas a arruinar la vida a vos y a toda la gente que te rodea. Yo la vida ya la tengo arruinada. A mí me da mucha culpa lo que pasó con Cristian, ¿entendés? Ya está, amiga, ya pasó. Yo estuve horrible, amiga, estuve mal. Escúchame, mírame. No es tu culpa, ¿eh? Vamos, dale. Vení conmigo, dale, vamos. No me callo nunca más. Hay que salir a pelear hacia el día de mañana. No me falta ni mi amiga, ni mi vieja, ni mi hermana. Amiga, yo estoy con vos. De tu lado no me muevo. Hasta que llegue ese día que caminemos sin miedo. Che, qué bien. Son grosas, ¿eh? Ella es Nancy y yo soy Malena. ¿Qué onda? ¿Te copás y tiramos un par de barras? No sé. Pero cantá, tira frique. Me copaba cantar, pero mi viejo... ¿Tu viejo qué? No le gustaba. Y a mi marido menos. Así que... Gracias, igual, por la onda, ¿eh? De una. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Te mandé un audio para explicarte todo, ¿lo escuchaste? ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que por explicarme por qué te comiste a tu ex de vuelta yo me iba a sentir mejor? Sí, quiero que me entiendas. Pero no hay mucho que entender. Fue todo bastante clarito por lo que escuché. O sea, vos tenés que aprender a manejarte acá en el barrio, ¿entendés? Porque si no, acá los muchachos te van a comer crudo. Vos no tenés que tratar de ser como ellos. ¿Me explico? Entiendo. Bueno, escúchame, estoy hablando yo ahora. ¿Vos cuántos años tenés? 17. ¿Cuánto? 17. Escuchate, nena. 17 tiene. Si nosotros no hubiéramos sido unos desgraciados, habíamos tenido un hijo de tu edad. O no, una grita. Hace cuánto tiempo yo quiero estar con él. Y hoy está durmiendo ahí en el sillón, mi amor, tan lindo. Ay, tan lindo, tenés que disfrutar. Yo igual estoy muy preocupada por él, porque ¿qué pasa si un día él se entera? Hola, Rita. Llamaba para saber cómo estaba Mati, cómo había dormido. Está durmiendo como un angelito, así que yo creo que está bien relajado. Tiene que ver cómo duerme, su respiración así profunda, relajado. ¿Por qué lo querés tanto? Rita, ¿estás ahí? Le voy a comprar algo, alguna ropita a Iván. Lo amarro. ¿Qué, te lo pidió la madre a eso? No, pero es el bautismo y yo me comprometí. Estás comprometiendo muchas cosas últimamente, ¿no? Y bueno, si soy la madrina, no tiene padrino, la voy a ayudar a organizar algo, me parece, después del bautismo, para tomar algo. No, te digo yo. ¿A vos no te gustaría ser vos el padrino? Yo sé por qué hiciste el ayuno. Mejor dicho, ¿por quién? ¿Cuánto es? No, nada. Dame. No, por favor. No, olvídate, estás cuidando a Lorenzo, no pasa nada. Es una atención de la casa, Cuidala vos. Yo lo cuido a Lorenzo y vos cuidala a Lola. Yo la cuido, Lola. Es una chica tan codiciada, tan acá y en todos lados, ¿no? No hace falta. Servite, por favor. Tenés mucha suerte de tenerla. Cuídala. Yo creo que esto que hace Lorenzo, esto del ayuno, es por una mujer. Y yo sé por quién es. Padre, ¿cómo está? Mi amor, eras vos. ¿Viste cuando un amor lo tenés tan alto como en un pedestal que no lo podés tocar? Bueno, eso es Lorenzo para mí. Coti, sin embargo, es como un amor real. El amor que está, que lo podés besar. A vos más o menos te debe pasar, qué sé yo, lo mismo. ¿No te pasa lo mismo?